Buenos días. Realmente la vi bien, porque primero que nada, con mucha autocrítica a nivel interno, hablando mucho de diferentes aspectos y a nivel trabajo, estas últimas 2 semanas yo creo que han sido de las mejores que hemos estado entrenando. En el entendimiento, en la dinámica, en la manera de cada entrenamiento seguir creciendo, y eso es lo que se nota de que el equipo está bien, quiere, y bueno, hay que seguir insistiendo para encontrar el camino que todos queremos, ¿verdad? No, no sé cómo lo se verá de afuera, pero no, ya te vuelvo a repetir, nosotros somos muy autocríticos. Yo creo que en ese sentido fue una semana muy buena, porque se tocaron varios puntos a intentar mejorarlos, a que queden cosas claras, que no haya ningún tipo de dudas, y somos conscientes de que también que el equipo hace cosas buenas, y también hay situaciones que tenemos que mejorar, que las sabemos, que nos damos cuenta, y que las queremos mejorar, que las queremos jugar, y los jugadores también. Y después, el partido de San Fernando, por decirte algo, sabíamos que era un campo duro, un campo que hay que saber adaptarse, y bueno. El partido quizás no fue de la mejor manera como nosotros hubiéramos querido, pero sabemos que también que es un campo complicado para tener cierta fluidez. Pero bueno, más allá de eso, nos gustaría estar mejor, obviamente, ¿no? No, esas son internas, son internas. Yo creo que nos van a ayudar de mucho, nos van a ayudar de mucho. Todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos viendo. Para seguir creciendo, ¿verdad? Y sobre todo en estos momentos de que tenemos que saltar obstáculos, y estos obstáculos que tengamos que saltar, que está demostrado que la fuerza que tiene el vestuario, la unión, el compromiso, las ganas y saber dónde estamos parados, ¿no? Más allá que esto recién haya comenzado, pero nos está tocando saltar obstáculos ya en este arranque, y la gente, los chicos quieren ir a más, ¿no? Bueno, el tema de la presión, yo creo que hemos venido, vuelvo a repetir, por el proyecto ilusionante que tiene el Murcia, que ha comenzado. Sabemos del contexto que iniciábamos, y el camino que tenemos que recorrer. En todo esto, somos conscientes de que nos gustaría tener más puntos. Y que el equipo se encuentre más claro, más conectado, pero bueno, estamos en el proceso de encontrar los puntos y que el equipo crezca, ¿no? Que podamos hacer más méritos para ganar los partidos, ¿no? Como méritos propios, ¿no? Y bueno, la búsqueda que estamos buscando y que queremos conseguir. Me siento bien, estoy con muchísimas ganas, siento el apoyo de parte del club, siento el apoyo de los futbolistas, y estamos todos muy unidos
para sortear este obstáculo y seguir siendo hacia adelante, ¿verdad? No, es un conjunto, ¿verdad? Acá no es de la parte defensiva, es de todo el equipo, desde el delantero hasta el portero. Hay un funcionamiento, y bueno, ese funcionamiento hay que ajustarlo, hay que insistir en él y ejecutarlo, ¿verdad? Y ejecutarlo sobre todo. Bueno, estamos en la búsqueda de ejecutar, de conectarnos más, para tener mejores sensaciones. Es verdad que hemos iniciado los partidos en desventaja y eso siempre y contracorriente dificulta todo. Estamos ocupados en eso, en intentar tener cada vez más solidez, darle que el equipo esté más seguro de la parte defensiva de todo el equipo, para a partir de ahí que el equipo vaya creciendo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos trabajando mucho y esperemos que se vea reflejado en el campo de juego el fin de semana. Todo lo que estamos trabajando, todo lo que... las autocríticas que estamos llevando a cabo a nivel interno, bueno, yo creo que es un punto de inflexión bueno para que pueda haber un antes y un después, ¿verdad? Que nos acompañe y que no deje de creer que tenemos un muy buen equipo, un muy buen grupo humano que está comprometido con lo que es el club y tenemos muchísimas ganas de hacer las cosas bien, de darles alegrías, pero también sabemos que la parte de ellos también es importante, de que nos acompañen, de que nos ayuden para poder disfrutar todos juntos, ¿verdad? Yo creo que los buenos momentos van a ir llegando, pero obviamente que hay que trabajar y hay que demostrarlo, ¿no? Y bueno, estamos en esa fase, ¿no? De trabajar mucho, hablar poco y demostrar donde tenemos que demostrar, que es en el campo de juego. ¿Le gusta la clasificación? Le digo porque realmente está a una distancia ya importante del primer puesto, está a una distancia también importante en la definitiva del playoff. ¿Le preocupa la clasificación? Porque no es la primera vez en primera federación, el equipo poderoso tardan en arrancar y luego les cuesta llegar arriba. ¿Le preocupa eso? Lo único que estamos mirando nosotros es el partido siguiente. No quiere decir nada si estás hoy arriba en la clasificación o estás abajo de cómo podés terminar el año. Hay muchos puntos en juego. Lo primero es hacernos fuertes de local, que esto realmente sea una fortaleza, que los equipos sientan venir a jugar a nuestro estadio. Y a partir de ahí seguir avanzando, ¿verdad? Te la pongo al revés. Imagínate que hubiéramos ganado todos los partidos. No quiere decir que ya está todo hecho, ¿por qué no? Bueno, nos está tocando tocar esta situación, este momento para de saltarlo. Y bueno, como todo equipo en estos momentos, nos tenemos que hacer fuertes y entre todos salir de esta situación cuanto antes. Eso es una realidad. Gustavo dijo recién esta semana que le había suspendido la categoría, el ritmo, la intensidad, todo lo que había, sobre todo respecto a la antigua segunda vez, también tu primera experiencia en primera federación. Si te sorprende, si te ha sorprendido estos últimos cuatro partidos, y también qué diferencia ves con lo que es la segunda vez. No, hay paridad, hay buenos equipos, hay buenos entrenadores, cada equipo tiene sus fortalezas y debilidades y tiene jugadores desequilibrantes, más allá de los nombres de los equipos. Está todo muy parejo, pero bueno, nosotros también tenemos confianza en el equipo que hemos armado para poder competir bien. Usted que es un hombre de fútbol que ha vivido mil experiencias, ¿entiende que el partido contra el Alcoyano puede marcar un poco su relación con el club, por la confianza que van a tener en usted? ¿No hay
el no ganar el domingo puede significar que se rompa algo en esa relación de confianza que debe existir? Ya no digo que debe ganar el futuro, pero sí que puede marcar un entendimiento fuera en su relación con él. Yo no soy tan pesimista, yo todavía no hablo antes de tiempo, de antes de jugar un partido, qué puede pasar, qué no puede pasar. La intención nuestra es que pase y que se vea un Murcia activo, un Murcia con determinación, un Murcia con carácter. Y a partir de ahí buscando un resultado. Estamos muy ilusionados con ver un Murcia que marque diferencias de local, y eso es lo que estamos hoy nosotros ocupados e intentando de darle las máximas herramientas a los futbolistas para que se encuentren en plenitud y se encuentren cómodos dentro del campo. Esta semana ha estado a prueba Roberto Corral. No, recién ha llegado y todavía no lo hemos podido valorar mucho. ¿Siente que está parando un poco el hecho de que vaya a llegar a esa junta de la plantilla en área determinada, pero esto tampoco ponemos en forma de funcionamiento? Mucha gente se mete en la categoría, que haya muchos jugadores nuevos que tuvo el año pasado. ¿Siente que está parando un poco a la hora de que el equipo funcione? No tenemos ningún tipo de excusas. No. Somos conscientes que tenemos que crecer como equipo y no tenemos ningún tipo de excusa para poner, si el sol, si el nada. Queremos crecer, sabemos que tenemos entre manos una plantilla muy competitiva, que lo tenemos que demostrar, y bueno, estamos en esa fase de demostrarlo dentro del campo, sobre todo. Vale. Pablo Larrea está disponible para el domingo. Está mejor, no, para el domingo no. Está mejor, está en su última fase ya de recuperación y esperemos que para la próxima semana quizás ya entre Andrea con el grupo. Cuéntanos qué te parece el Alcoyán, que se ha podido ver mucho, es un equipo que también llega con urgencia a este partido No, que es un equipo que más allá de que venga con dificultades, es un equipo que aprieta, que tiene intensidad, que tiene gente dinámica por fuera, tiene velocidad, tiene gente creativa y con recorrido por dentro, por momento maneja diferentes fases de lo que es el juego, puede ser el juego en largo, puede ser el juego más combinativo, y obviamente que nos va a exigir, no sabemos que nos va a exigir, pero bueno, también nosotros tenemos mucha confianza, sobre todo en lo que podamos hacer nosotros, ¿verdad? Seguramente, como todos los partidos de todos los jugadores, siempre están motivados, como los jugadores de ellos, como los jugadores nuestros. Es un buen jugador Pablo, sabemos la característica que tiene, la dinámica, que llega a área. Es un jugador que obviamente vamos a tener que tener cuidado.